Ceballos va a levantar el centro, peligroso, tiro libre para Olimpia, y si llega el primero, atención con esto, empujones entre los hombres de Olimpia y Flamengo. Ahora sí, advierte Oces, se va a ejecutar el tiro libre, peligroso remate, Ceballos va a levantar, Ceballos con el centro, Ortemann, ¡gol! Sobreviviente de aquel 2002, campeón de la Libertadores. Ahí está Sergio Ortemann, cuánta gloria encima, Sergio, cuánta estirpe, Sergio, cuánta jerarquía, Ortemann, el tricampeón de América, escúcheme bien, el campeón del mundo. ¡Qué grande sos, Olimpia! ¡Qué grande sos, Decano! ¡Qué gloria tenés! Olimpia 1, Flamengo 0, lo hizo Sergio Ortemann. Darío Abelardo Cárdenas. ¡Qué buen inicio! ¡Qué inicio soñado el de Olimpia! Pelota metida con tiralíneas por Pablo Ceballos. Pelota que fue bajando ahí en el corazón del área chica. Totalmente solo, descuidado. Sergio Ortemann simplemente la cachetea al fondo para marcar el primer gol de este partido. JJ Bernabé. El tiro libre desde el sector derecho. Es que Ceballos lo tenía medido a Ortemann. Lo venía tomando a Ortemann Luis Antonio. Lo venía abrazando. Ortemann se desprendió, viejo zorro Ortemann. Picó al primer palo. Allí al área chica. La recibió a media altura. Le pegó de cachetada a cada interna del pie derecho. La clavó al palo izquierdo de Felipe. Explota el defensor, señores. Olimpia temprano. Muy tempranito. Ya le está ganando al Flamengo. Por 1-0. El gol de Olimpia. ¡A los seis! ¡Primera etapa, Bruno! Ariosa con el balón, levanta el centro. Ceballos intenta, le quedará el remate mordido. Se va a desviar, Ceballos busca, Ceballos bajo, tiró. ¡El arquero Ceballos! ¡Que sos, Olimpia! ¡Ceballos aguanta el remate primero con la derecha! ¡Se desvía el balón! ¡Luis Neri Caballero esperaba! ¡Pero no! ¡Ceballos se tuvo fe! ¡Es el goleador, el gladiador! ¡Que no perdona! ¡Hace funcionar la guillotina! ¡Le corta la cabeza a Felipe! ¡Y ahí la pelota adentro se infla la red, señores! ¡No perdona, Ceballos es un verdugo! ¡Olimpia 2, Flamengo 1! ¡El tricampeón de América! ¡El campeón del mundo arriba otra vez aquí en el Defensores del Chaco! ¡Cómo te van a faltar el respeto, Olimpia! ¡Cómo así, Flamengo! ¡Olimpia 2, Flamengo 1! JJ Bernabé. Señores, Ceballos por 2. Para definir, lo estaban esperando al goleador y apareció el goleador. De una pelota que nace en el sector izquierdo, de una pelota que Ceballos gira, saca el remate y a duras penas aparece Felipe para retener, para darle el manotazo y dejarla flotando en el área. Allí apareció otra vez Ceballos y desde un ángulo imposible, casi imposible, le pega con la potencia de siempre, arriba, zumbándole sobre la cabeza al golero Felipe, la clava al techo del arco. ¡Qué buen momento para el segundo de Olimpia! ¡Lo hizo Ceballos! ¡Olimpia le gana al Flamengo por 2-1! ¡Darío Abelardo Cárdenas! ¡Qué rápido puso Olimpia las cosas en su lugar! Apenas había pasado el tendor, Olimpia sale por la izquierda con una pelota de Fabio para Ariosa. Pelota que
la manda impecable, vivoreando en la cabecera del área. Ahí aparece, lógicamente, la posibilidad del remate. Se da la vuelta Ceballos, remata al arco, da rebote Felipe y del rebote Ceballos que se levanta. Juan Grande es para mandarla por arriba al techo del arco y de esta manera Olimpia restaura su diferencia y ya pasa a ganar 2-1. El segundo de Olimpia. A los 7, segunda etapa, Bruno. Va enganchando Aranda. ¡Gol! Ceballos, Aranda remató, no fue Urteba, no fue Marín, fue Eduardo Aranda, disparo, un remate extraordinario que va al palo derecho del arquero Felipe, Aranda para liquidar quizá el partido, Olimpia piensa en la siguiente ronda, qué remate formidable de Aranda, el tricampeón de América, el campeón del mundo imbatible en su casa, Olimpia busca más glorias. ¡Olimpia! ¡Qué grande sos, Olimpia! ¡Olimpia 3! ¡Flamengo 1! Darío Abelardo Cárdenas. ¿En qué momento llega este gol, señores? En un momento en que Olimpia había perdido el control de la pelota, en que no encontraba la brújula para poder reanimarse frente a un equipo que tenía el balón bajo la batuta de Ronaldinho, me refiero a Flamengo. Sin embargo, le dejan un callejón a Aranda, que es un jugador que patea bien. No se anima mucho, pero esta vez sacó un remate que fue a ras del piso buscando el palo derecho. Felipe se tira cuán largo es, no llega la pelota, va al fondo del arco y Olimpia pasa a ganar 3-1. JJ Bernabé. Señores, levántese y aplauda lo que hizo Aranda. La hizo él solito, porque recibió esa pelota rebotada del área, se acomodó, levantó la vista, cambió de piernas y le pegó fuerte. Esa pelota que se va dejando huellas en el pasto del defensor, se mete pegadita al palo derecho de Felipe, explota el defensor, señores. Olimpia, que cerca está de la clasificación. El 3-1 frente al Flamengo lo pone ahí en las puertas. Explota el defensor. Olimpia le gana 3-1 al Flamengo. El tercero de Olimpia. A los 26 minutos. Segunda etapa, Bruno.